Todas las mañanas amanecemos con nuevos datos, alarmantes datos sobre el coronavirus en China. Ahora también en un país vecino como es Italia, incluso en nuestro país se empieza a ver posibles casos, incluso en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, ahora vamos a estar con un profesor que es profesor de educación física en China, que vino a España y que no ha podido regresar. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que aquí un poquito más tranquilos. Cuéntanos, porque sí que ha sido caótico. Nos comentabas, te pilló de viaje con un amigo por Vietnam. Y desde allí decidisteis que no se podía volver a China y regresasteis a España. Sí, la verdad que estábamos viajando por Asia, entre Vietnam y Camboya, con mi único compañero español en el colegio. Y allí recibimos las noticias de que la escuela iba a permanecer cerrada hasta mediados de febrero o el día 19. Y el colegio nos aconsejó que si podíamos permanecer fuera del país era más conveniente y decidimos viajar de vuelta a España. Nos ponemos en situación, estabais viajando porque allí estabais de vacaciones escolares por ese año nuevo chino y Sí. os dijeron, hasta tal día tenemos vacaciones, pero con el coronavirus se va a extender. Teníamos una situación privilegiada de 2 semanas de vacaciones en China por Año Nuevo y estábamos viajando, conociendo el mundo. Nos llegaron las noticias de que el colegio va a permanecer cerrado, como digo, hasta el día 19 y a esperas de posibles modificaciones, como finalmente sucedió. Y nos aconsejaron no volver a China. No es que no pudiésemos, pero era más conveniente no estar allí. Nosotros decidimos que era un buen momento para visitar nuestras familias en España. Y de hecho, bueno, vinimos sin avisar a nadie y fuimos puerta por puerta saludando a nuestros familiares. ¿Cómo recibís esa noticia? Porque me imagino un susto al principio, sí que cuando os dice China se va a paralizar prácticamente como está, como lleva ya varias semanas. Sí, la verdad es que sorprende porque es un país que nunca se paraliza, que se caracteriza por el duro trabajo y nos sorprende bastante, pero nosotros estamos a cerca de 900 kilómetros del foco de Wuhan. Estamos en una situación en la que podemos decir es muy tranquila, el gobierno está trabajando muy duro. Y aunque es una noticia que nos impactó, en ese aspecto estábamos bastante tranquilos. Sí que conoces a gente, sí que mantienes relación con gente que está allí. ¿Cómo es actualmente la situación? ¿Cómo se encuentra? Bueno, mi escuela, como ya os comenté anteriormente, es muy grande. Tenemos gente que está desplazada por esas vacaciones en toda China. Y la gente que está localizada cerca de nuestra escuela está más tranquila, pero la situación es de cuarentena. Apenas pueden salir, se encuentran en sus casas. El aburrimiento, como te puedes imaginar, es muy alto. Y tengo algunos compañeros que están en la provincia de, no en la ciudad de Wuhan, pero en esa provincia, y que lo están viviendo con más intensidad. Mi coordinador está en una de las ciudades afectadas de las cuales no pueden salir y allí sí que se vive con más intensidad. Jesús nos comentaba que era afortunada porque tenía esas 2 semanas de vacaciones y no se crean que aún estando aquí en España está de vacaciones porque has decidido dar clases a través del ordenador, a través de internet, te grabas aquí las clases y se las envías a los alumnos. Sí, la verdad que bueno, no hemos dejado de trabajar desde que terminamos las vacaciones. El primer día de trabajo empezamos a intentar trabajar con una plataforma online que rápidamente el colegio organizó en un par de días y a partir de ahí hemos establecido unas clases online en las cuales intentamos dar a nuestros alumnos el máximo de actividad física dentro de sus casas, que no es tarea fácil. Me comentabas, llegaste aquí sin nada. Sí, el principal problema que tuve que llegué aquí, bueno, mi ordenador, todo estaba en China. Yo estaba viajando de prácticamente mochilero porque nos íbamos moviendo por muchas ciudades y tan solo tenía pues mi cámara, mi móvil y media mochila porque ni siquiera la traía llena. He tenido que pues pedir el ordenador a mi sobrina, el gimnasio, al ayuntamiento de mi pueblo, un poco a todos los amigos ayuda para poder realizar estas clases. Tu pueblo que es Torrecaballeros, vamos a decirlo, que también está volcado en ayudarte y en facilitarte un poquito esa labor de poder dar las clases. Sí, la verdad que desde el minuto uno cuando pensé, ¿dónde puedo dar las clases? El lugar que se me vino a la cabeza fue el ayuntamiento de Torrecaballeros, que siempre ha colaborado conmigo, que he tenido allí pues clases de atletismo, he trabajado con el colegio, hice mis prácticas allí y solicité al ayuntamiento poder utilizar los recursos que os tienen y desde el minuto uno nuestro alcalde pues me dijo, redáctalo, solicita al ayuntamiento y aquí son las llaves para usted. Así que por suerte hemos empezado desde el primer momento. ¿Cómo son esas clases? Porque sí que me comentabas que son más breves, tienen una duración de 8 o 10 minutos. Sí, el principal problema que tenemos es que para poder enviar las clases pues el documento tiene que ser pequeñito, tengo que hacer clases de entre 6, 8, 10 minutos, tengo que comprimir los documentos, tengo que subirlos muchas veces a Youku, que es como digamos el YouTube chino, y tengo que pelearme también con que toda la aplicación está en chino, hablar con mis líderes allí, editar vídeos, y es un trabajo bastante más duro de lo que al principio yo me pensaba.
Y duras también son las reuniones que tienes que mantener con el grupo directivo, con todo el equipo del colegio. Entre otras cosas, estás a más de 10.000 kilómetros, el horario no es el mismo, el idioma también complica. Sí, bueno, aparte de ser profesor de educación física, este año soy el jefe de departamento de mi escuela y me tengo que coordinar con mis directivos, con mis líderes. No todos ellos hablan inglés porque estoy en un departamento en el que trabajamos con todos los deportes y el resto de compañeros son chinos, entonces trabajo entre las 3 y las 5 de la mañana. A veces necesito la ayuda de una persona que me traduzca, otras veces afortunadamente trabajo en inglés y aparte de eso tengo que coordinar a mi equipo de 6 profesores que cada uno está en un lugar del mundo, así que la labor se complica más. Aburrido no estás, está claro. ¿Cuándo tienes previsto volver? ¿Qué fechas os dan? Bueno, pues a priori no íbamos a empezar hasta final de este mes. Nos llegó una notificación que nos dijeron que a principios de marzo tampoco. Y ayer un poco extraoficialmente me comentaba mi director que posiblemente el 10 de este mes, de este mes siguiente de ¿De marzo, marzo? podremos volver. Pero no sabemos si vamos a tener que mantener cuarentena, si empezaremos a final de mes. Yo creo que también el colegio se pregunta cuántos de estos profesores que yo tengo van a volver porque somos unos 200 profesores extranjeros. ¿Tu intención es volver? Mi intención a día de hoy, volver a China. Ojalá tuviese un trabajo aquí, pero mi vida está allí, mi trabajo está allí y tengo que mantener profesionalidad con la escuela, con mis alumnos y a día de hoy finalizar mi contrato. Me comentabas, llevas más de 2 años allá en China. ¿Tú crees que toda la información que nos está llegando aquí a España es la que es más alarmante y el gobierno chino no nos quiere hacer llegar esas noticias? Opinión personal. Bueno, después de 2 años y medio en China, pues conocemos mucho al gobierno, conocemos mucho a la gente de allí y también conocemos a las noticias que salen aquí. No toda la información que vemos por un lado o por otro considero que es 100% real y hay que ser también capaces de hacer una actuación crítica, que es lo que intentamos enseñar a nuestros alumnos, de ver todas las noticias y poder evaluar cuál es la buena, cuál es no, qué puede haber de mentira dentro de todo lo que hay. Pero está claro que la situación sigue. Uno de los datos que también nos llamaba mucho la atención, han construido un hospital en apenas 10 días. La Sí, situación es complicada. la verdad que la situación es complicada cuando un gobierno se vuelca de esa manera, cuando construyen un hospital en 10 días y en apenas otros 2 o 3 otro hospital. En otras ciudades, no solo en esas, han construido hospitales en velocidad express. Estamos hablando de hospitales prefabricados, pero 25.000 metros cuadrados de hospital. Para construir eso necesitas mucho dinero, una inversión de personal muy grande y necesitas pues una situación extremadamente complicada. Está claro que si es algo que afecta solo a un número muy reducido de personas, no vas a trabajar de esa manera. Pero sí que es verdad que también, como siempre he comentado, cualquier tipo de enfermedad afecta principalmente a los grupos de riesgo, que son como podría ser en cualquier gripe o insolación o cualquier época de frío, la gente más vulnerable, la gente de avanzada edad, la gente con problemas de salud y los niños, que es donde nuestro colegio pues tiene un gran problema porque somos yo puedo llamarlo comunidad de casi 8.000 personas en la escuela día a día. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos esta experiencia. Muchísima suerte en esas clases, en todas las que te queden por grabar desde Torre Caballeros y buen viaje de vuelta cuando puedas regresar. Gracias a vosotros y a ver si es posible que todo se estabilice y volvamos a la normalidad. Ojalá se estabilice y volvamos a la normalidad. Nosotros ahora nos vamos a ir enseguida a un spot publicitario y enseguida volvemos.